Run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground and it go off. Yeah, hit the ground and it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground and it go off. Yeah, hit the ground and it go off. Yeah, yeah. Run it, run it. Ooh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, yeah. I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, yeah. I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, yeah. I really feel it's my time. Think it's my pen ready. Used to hold myself back. My self esteem can't panic. Yeah, keep on chugging. ¿Qué pedo, hermanos? ¿Qué pedo, mis compotas? ¿Cómo andamos? Muy buena noche. Ahora sí, literal, muy buena noche porque es de noche. Los domingos es temprano, pero les digo buena noche porque subo yo en la noche y... Bueno, ustedes me entienden. Buenas noches. Ahora sí, buenas noches. Tenemos la segunda rodadita nocturna. El primero, vayan a verlo. Por ahí está. Ahí está. Ahí está rodada nocturna número uno. Esta es rodada nocturna número dos. A ver, échame un efectito. Con un efecto, el que quieras. Rodada nocturna número... Número 2. Cuidado, mi señor. Rodada nocturna número 2, señores. Nos vamos a reunir con los amigos. Ay, perdón, me cagué esto, pero ya saben por qué me paso los semáforos. A ver, este no me lo pasé, se me lo regalaron. Listo. Vamos a reunirnos con los amigos. Ahorita estamos aquí en Vallejo. Los que no conocen, los que conocen, ya saben que voy a la altura de la raza, del hospital de la raza. Y quienes anden por acá, por el hospital de la raza, bueno, espérame, antes de que empiece con mi speech, les voy a comentar. Voy a reunirme en el Monumento a la Revolución con los compas. Ahí va a andar dicen que llegan, pero a la mejor no llegan, pero a lo mejor sí llegan, que yo creo que estoy seguro que sí. El Papurro, el Camachín, va a estar el Georgie, van a estar ahí todos los compas para dar unas vueltas en la noche y grabar chingón, porque la ciudad de noche es bonita. Mira, solo a mí la ciudad de noche no me gusta, en moto no me gusta. Ya les he dicho por qué, es peligroso, es pegriloso. ¿Cómo está? ¡Muy pegriloso! Eso, es pegriloso. Pero ya en conjuntito, pues mira, ya no pasa nada, porque también traemos al Papo y al Camacho, que son acá los chacotas de San Cosme, que pues dan más miedo que los güeyes que se nos acercan. Entonces, es cierto, mi Papo, no es cierto, mi buen Camachito. O sea, sí es cierto, pero no es cierto. Vamos a reunirnos con ellos, vamos a agarrar... ¡Ah! Me dolió ese bache. ¡Ay, güey! Vamos a agarrar Guerrero, el eje de Guerrero, para llegar hasta el Caballito, y del Caballito le damos a la vuelta. Entonces, mis compas, pues muy buena noche a todos. Que lo disfruten. Ya estamos aquí más cerca del centro de la Ciudad de México. Para todos los extranjeros que vengan a la Ciudad de México, pues bueno, aquí es a donde van a llegar. Aquí les van a venir a dar su rol a Reforma, a todo Insurgentes. Pues porque está chingón, ¿no? Como todo, pues tenemos ahí, mira, nuestras casitas de campaña, por si gustan quedarse a dormir. Ahí están sobre la banqueta. Ahí con todo gusto, no se paga nada. Son 12 pesos la noche nada más lo que se cobra. Y ya, nada más. ¡Mira! Yo no sé por qué no iluminan el Caballito. Si iluminaran el Caballito, se vería muy chingón. Pero pues no lo iluminan. Está chingón, la neta del centro está chingón. A mí no se me hace muy seguro, la neta. Pero bueno, tampoco tan inseguro, así que digas, no. Está chingón. Ah, para los que no saben, ese es el Sonora Grill, que el famoso, el de las redes, donde discriminan. Si eres morenito, te mandan allá hasta el fondo. Si no, te dan terraza. Si eres güerito, carnal. Y mira nada más qué pinche belleza. Ahí está el Monumento a la Revolution. México tiene cosas chingonas, güey. La neta, por eso mucha gente viene a México. Está chingón. O sea, si yo fuera de otro país, sí tendría ganas de ir a México, ¿no? De conocer México. De tantas cosas que hay, cabrón. Está chingón. La neta está chingón. Ve nada más. Ahorita les voy a enseñar más de cerca el monumento. Está chingón.
Yo me acuerdo que hace mil años que unieron unos primos, yo tendría 10 años. Nos subimos. A ver, aquí hay varias motocicletas, pero no creo que sean mis compas. Esos güeyes son muy impuntuales. No. Ah, sí, es el Camachito Biker. Ahí está el Camachito Biker, creo. Ah. ¿Qué, güey? ¿Qué tiene mi moto? ¡No, hombre! ¿Qué me voy a quedar ni qué, mis? ¿Estás discriminando mi Dominar? ¿Estás discriminando mi Dominar, Camachito? Ah, me gustó esa chamarrita. ¿Dónde la compro, güey? ¿Qué rollo? No, pues... Sin traje soy más guapo. Sin traje soy bello y hermoso. ¿Cómo estás? ¿Qué transita? O sea que sí me van a dejar, le van a dar duro. Nah, ya sabes que soy más lento que todos. Ah, qué. ¿Cuál lento? Ay, no manches, se juntó toda la bandota. No te conozco sin traje. Me quiere robar el neto, güey. Ah, el muñecote, qué tranza, mi muñequito. ¿Cómo estás, güey? Qué gusto verte. Nos agarra así como bebés para cargarnos. ¿Qué pasó, mi muñecote? Va a agarrar el Richard aquí de la mochila. Así, güey. ¿Cómo le hace? Como el de agarra. Déjame quito el casco. ¡No cambias! ¡No cambias, Camacho! Ah, ¿quién es? Mi hermana. Di la verdad. Sí, güey. Ay, güey. Ay. Ahí está un hombre dominado por una mujer que tiene que. No, que tiene que enseñar. Tiene que enseñar en el video a su esposa con quien está hablando. ¿Cómo está, señorita Lía? ¿Cuál Lía? Aquí tenemos a Juanita. Inés. Judith. Y Raquel. Okay. Ellos vienen de Colombia. Directamente hicieron de Colombia para acá en autobús, en el ETN, porque no crean, 6 horas. No es cierto, son nuestros amigos que vienen de Poza Rica, Veracruz, hombre. Este tipo los quiso robar, los quiso secuestrar, los quiso... No creo. No creo, ¿los taloneó? ¿Les pidió dinero? Dígame la verdad. No, nos ayudó. Ah, te invito. Mira, ahí está una policía, güey. Eso, mi hermano, eso. ¿Está chido? Todo chingón. ¿Sí o no? ¿Todo chido? ¡Y andas bien torcido! ¿Cómo te va? No, bien como torcido. ¿Sí? 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 Ajá. Tienes razón. Eso es lo chingón, ¿ah? Saludos. Por supuesto, campeones. Ajá, sí. Es el modelo más vivo, ¿verdad? Sí. Que es el modelo, por favor, por favor. Por favor. Me lo podría decir que es el modelo más vivo y a Chepo por sus prependejadas. Yo no sabía que eran esas prependejadas. Yo pensé que eran gente normal. No son normales. Yo pensé, no, pues no son normales. Yo pensé que eran gente decente y normales. Y no son normales. No, pues decir una pendeja, Diego mató a mi bebé porque es un imbécil, hijo de puta. Se pasó de lanza. Por supuesto. Se pasó de lanza. Te está viendo. Diego, por favor, te voy a decir una situación, cabrón, hijo de perra. Algún día te voy a mandar al peso de la dolida, cabrón. Va. Diego, por favor, te van a madrear. Por favor, písenle en la cara. Písenle en la cara, yo también. Písenle en la cara, por favor. Písenle en la cara, a ver, písenle en la cara. Písenle en los pies. Písenle en la boca, a ver. Ah, Chepo. Chepo es narcotraficante y también mató a Dios, por favor. Písenle en la cara, cuando tenga un madrazo, por favor. Agárrala del cuello. Ya me voy, porque si no hace Diego. No mames. Diego, te van a volar a la chingada. Te van a pisar la cara. No mames, cada cosa. Camacho, no mames. Ya nos vamos a nuestra rodadita. ¿Cómo vieron ese compa? Va a matar a Diego, le va a pisar la cara. Lo va a todo. Lo va a todo. Diego, no te conozco, hermano Diego, pero cuídate mucho porque se ve que te van a dar, pero duro, hermano, Durísimo. Escucha. ¡Ah! ¡Ay, perro! ¿Qué tal, eh?
A mí no me van a venir a parar eso. A mí no me van a venir a parar otra vez. A mí no me van a venir. Ya estoy hablando como el. Este, ya se me pegó el dialecto del. Diego, te van a pisar la cara. Ya, a mí no me van a venir a parar con sus motos mil. Mira, escuchen, escuchen. ¡Ah! Oh, ¿se va a poner buena la rodadicta o no? Rodadicta, no más. Sí, se me está pegando el pinche este. ¡Ah, cabrón! ¡Muñecazo! ¡Camacho! ¡Camacho! ¡Que si vas! ¡Que si le invitas! ¡Ya! ¡Papu! ¡Muñecazo! ¡Vámonos! Oye, soy el único con moto chiquita, pero eso no me va a impedir que yo rebase por la izquierda, Checo Pérez. ¡Oh! Déjame te digo que para la ciudad, para la ciudad una moto de media cilindrada está poca madre, ¿eh? Por ejemplo, ellos ahorita en un ratito, bueno, las 09 no, pero las 1000, las R1 y las que venimos, las R6 se calientan bien cabrón. Que van a estar ahorita quemándose las patas, ¿no? Y yo no, yo voy bien comodito. La cambió, tenía una BMW, no sé si la cambió, pero ya trae una R1 dorada, una R1 dorada chingoncísima, y acaba una potente caja. ¡Ay! Un oficial de policía, ¿sí será? Sí, sí es, de la bancaria. ¡Ay! Déjame estaciono por aquí. Y le va a dar un zape. Con permisa, con permisa. Ay, me voy a quedar atrás. No creo. No se ocupa mucha velocidad aquí en la ciudad, hombre, para andar en moto. Pero vámonos a darle pues. Déjame poner bien mis retrovisores. Ay, este compa. Ay, este compa. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad. What the fuck you want? Some people rolling gas, I can't hang. Bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump. Better know your bones. I got people just tuning in. The love is strong. And they gon' want a piece when you got it like that. Like Jake said, we gon' spend it, get it right back. Stack that internet money to the site crash. They on IG tryin' get a light back. See, they don't talk that talk, they just type fast. Yeah, we real life, cool, it's really like that. I might roll
carreras de moto, chingado, qué bonito. ¿Y cuántas? Qué chingón, ¿verdad? Un chingo de motos, güey. No clothes, don't mean to be cold, but I'm feeling exhausted. I don't care who talking, hey, I gotta move cautious. Don't mean to be cold, but my window closed, and it happens too often. So don't come knocking, so don't come hear no evil, see no evil. Problems always gonna come back. You gotta understand at the end of it, we are just people, people that don't know how to act. Let me get a bottle of bubbly for your entrance. Everyone should stop, acknowledge you're in attendance. Just to pay attention to you, wait, hold the sentence. That's the way you move, is that really what you expected? Like every argument, we should back you up. Funny, you crack me up. Silly, you Daffy Duck. Please don't pay no mind to jealous, unhappy fucks. They want what you got. Reassurance, now dab me up. Is that what you want? Really, that's the way that you think? Gotta hear about your issues every day that we link. I'm here to help, but you really should be paying a shrink. Fuck it, someone in here make me a drink. I said I gotta move cautious. My window closed, don't mean to be cold, but I'm feeling exhausted. I don't care who talking, hey, I gotta move cautious. Don't mean to be cold, but my window closed, and it happens too often. So don't come knocking, so don't come hear no evil, see no evil. Problems always gonna come back. Gotta understand at the end of it, we all just people, but people they don't know how to act. De otro estado, quieren pasar una noche bonita, hasta romántica, te lo puedo decir mucho, para tomarse un cafecito, tomarse un té, una copita de vino, algo así, hippizón, hipsterzón más bien, aquí en Coyoacán, está súper chingón, ahorita van a ver, haya cosas abiertas hasta muy noche, está súper seguro, muy bonito, kiosquito, luego hay música, ahí, o sea, está padre, entonces recomendadísimo Coyoacán, miren. Chequen. Ahí tenemos al Moro. Mira qué bonito está de noche. Coyoacán, aquí está el mero centrito, mira. Acá está para la de los lobos, ¿cómo se llama esta cosa? Y aquí... Qué bonito. Aquí está el mero centrito de Coyoacán. Bien movido, ¿eh? Y hoy es jueves. Como a las... Son como a las 9:30 o 10, ¿no? Como a las 10. Y ve cómo está bien movidote. Está chingón. Te vienes a comer un elote. Esquite, unas marquesitas, unos churros rellenos, unas crepas. Aquí hay de todo. Ah, no me apacan, no me apacan. ¿Cómo ven el jarochito? Está bien bonito, ¿verdad? Ay, y yo con mi motito chiquita. No manches, yo con mi motito. Ahí. La. No cambias. ¿Cómo se baila, Camacho?
¿Cómo se baila? Psycho, échale. Camacho. Báilale, báilale, Camacho. Deja que se... ¡A su puta madre! ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Oye, aparte le dije de la... huevo. La cadena. Báilale, pa. Báilale, papu. Báilale, papu. Venga, báilale, venga. Échale, papu. Échale, échale. Échale, papu. Señores. Hoy. Ah, el bala. El bala de... ¿Dónde andaban? De grúa. Ah, ya. Ah, va, va. ¿Sí? Sí, no, es chaca, es chaca, es mujer, es mujer, es mujer. ¿Es chavita? Sí. Esas son las que le gustan a los fresas. Como el papu. Como el papu. No digas mamada, Mary Wayne. El fresa de. El fresa del papu. El fresa papu de fresa. Santa María. Todo. Hola. Como la de y me la aplicó, güey. Me la aplicó. Me dejó así, güey. Ya sé. Huevos. No mames. Me la aplicó. Me la aplica. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, es que me la aplicó, se la voy a aplicar yo. Vamos a ver. Sí, no, me lo voy a no, pues sí, ya huevo. Sí, me lea, ya me vengué, va. Préndela. Así voy a llegar a echar un chedo ahorita, palo, güey. De a cómo el ensarto. Se pregunta cuánto cuesta. No. Esa Kawasaki, cabrón. Como me encantan las Kawasaki. Están bien preciosas estas pinches Kawasaki. Llegamos a los tacuaches, ven nada más. Motos bonitas en los tacuaches. Vamos a entrar. Nada más que ricura. Esquito, regalito. Y tacos. Alambrito, tru, tru. Mira.
terminal, ya pidió terminal. A huevo, papo. Grande. Mis compas, pues bueno, fue una rodadita tranquila. Le dimos un recorrido bueno a la ciudad en la noche. Fuimos hasta Coyoacán, pasamos un ratito ahí agradable. Yo me despido aquí al sonido del motor de pura V2, de pura 4 cilindros, de puro 180 a 200 caballos, bueno, menos esta chulada, esta viene manejando como 40, pero al sonido de estos rugidos, de estos motores, me despido. Espero que se le hayan pasado bien, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, cabrones, los quiero mucho, ya saben. Un fuerte abrazo a todos ustedes, mis compas, pásensela muy bien. Nos vemos en otro videito con su compota Neto Zárate. Ya saben, denle suscribir, denle like. Y vamos a subir más este pinche pedo, ¿vale? Nos vemos en otro video, carnales. ¡Vámonos!